Queremos oficializar el día de hoy lo relacionado a la puesta en marcha del complejo de tenis de Valledupar y que esa inauguración se va a llevar a cabo con la Copa Gobernación del Cesar, que va a ser un campeonato organizado y dirigido por la Federación Nacional de Tenis y que hace parte del calendario o del cronograma de orden internacional de la Federación Internacional de Tenis. Y queremos compartir con toda la ciudadanía que este va a ser un evento totalmente gratuito y que inicia desde este sábado para que se acerquen al complejo de tenis para que puedan ver competir a todos estos jóvenes. Sin lugar a dudas es el escenario más hermoso público, pues, si podemos llamarlo público, del país. Digamos que este tipo de eventos están acostumbrados a hacerlo en clubes sociales y no tiene nada que envidiarle a un club social este escenario. Van a haber tenis de altísimo nivel, ¿sí? Tenis de altísimo nivel. Aquí el ranking es mentiroso porque son atletas todos los que van a estar presentes aquí en la ciudad de Valledupar. Entonces, de verdad, invitar a toda la ciudadanía y al departamento a que se haga presencia masiva en el complejo tenístico, porque de verdad que es un evento único, el cual esperamos que se institucionalice y lo hagamos año tras año acá en la ciudad de Valledupar.